Marisa Burgos Rivero, lideresa de Colonia, anunció su distanciamiento y de su estructura del Partido Revolucionario Institucional ante la falta de compromiso del mismo y recalcó que solo las utilizan cuando están en campaña. Asimismo, dejó en claro que no apoyará a otro partido. En conferencia de prensa, acompañada de otros líderes de Colonia, se dijo decepcionada de la falta de compromiso de quienes ahora están en el poder, cuando ellas les brindaron todo su apoyo para que ocuparan estos cargos. Muchas personas dicen, muchas están cansadas y yo soy vocera de ellas, de que inclusive cuando ya que suben los candidatos, se llamen diputados, se llamen presidentes, se llamen como se llamen, se olvidan. Y al final del camino la gente que luchó en el pueblo, caminó, anduvo, consiguiendo el voto, tocando. Al final, cuando tú vas a pedirles una gestión, se dan la vuelta. Cuando son candidatos, el número telefónico te hablan, te contestan. Y cuando ya llegan, se olvidan de uno, no te contestan, no nada. Y ellas ya están cansadas que solamente las utilicen para las votaciones y después, pasando las votaciones, se olvidan de ellas. La asociación que encabeza Burgos Rivero en la colonia Corales agrupa a 650 personas y señaló que son varias las lideresas que se están uniendo a este distanciamiento. Asimismo comentó que podrían estar apoyando a algún candidato independiente, pues el resto de los partidos es lo mismo. A ninguno, a ningún partido. Todos vamos a quedar independientes, sin ningún partido. Pero si algún partido te invita. Pues sabes qué, no lo creo, porque te voy a decir una cosa. Todo es pan con lo mismo. Todo es pan, el partido te puede hablar y te va a ocupar y después va a ser lo mismo. Te dan tu dinerito y o si no te hablan, te dan tu dinerito y listo y después volvemos a quedar con lo mismo. Gracias a que hay estas candidaturas independientes, pues a lo mejor apoyemos a alguien independiente. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Alejandro García.